enmugrar el nombre de una persona, pero yo sigo dando la pelea. Uno no siempre tiene la razón. Cuando uno no tiene la razón, uno dice, discúlpenme, pero en este caso sí tengo la razón en todo. Entonces, ahora les muestro. No es por sonar prepotente, pero me encanta tener la razón. ¿Y quieren que les diga algo? Hay muchísima, muchísima, ustedes no imaginan cuánta gente, muchísima gente mamada de los bloqueos. Vean, yo no peleo con las personas que están peleando por los derechos, por una igualdad, por una educación, por un trabajo digno, por un transporte mejor, por, mejor dicho, por todo lo que estén tratando de pelear. Yo estoy de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo con que para pelear por los derechos de nosotros mismos tengamos que matarnos entre nosotros mismos. Entonces, que están aguantando hambre 17 millones de colombianos, que fue lo que dijo el señor en el video, o 21 millones de colombianos, que es lo que dicen los del paro. Entonces, pongamos a aguantar hambre a otros 10 millones, a otros 20 millones. ¿Qué hijo de puta? No, ahí la grosería para que no me cierre esta vaina. Pero qué hijo de madre, pongamos a aguantar hambre entonces a todo el mundo, que haya paro y que pare todo y que pare la economía. Por Dios, no seamos inconscientes. Entonces ustedes están felices porque cogen y acaban a la gente en redes. Y ¡ay! ¡Vamos a cerrarle las redes! ¡Vamos contra todos! ¡Todos contra todos! Esto no es todos contra todos. O sea, piensen, no es todos contra todos. Es todos contra las personas que nos están haciendo daño. ¿Y quiénes son los que nos están haciendo daño? Los que ustedes mismos y yo misma escogimos. Nosotros mismos escogimos. Eso es lo que pasa desde cuando usted va a unas comunidades y le dicen, ¿y los 50 mil pesos? Y la lechona, a ustedes no le escuchan. Yo estoy en campaña al consejo, a ustedes no les escuchan, a ustedes qué van a decir. Pero como no había plata para repartir, todo obvio, ganaron otros. Pero entonces, ¿culpa de quién es que estén ahí los que están? ¿De ellos? ¿O de nosotros mismos que los escogemos? ¿O de las personas que venden su voto? Hay mucho trasfondo, muchísimo. Vean, ¿y saben qué? A mí me da risa, y más que risa, me da mucho pesar de mi país, que dos personas estén peleando por sus derechos, unos porque están bloqueando y ellos piensan que tienen la razón. Yo me bajo del carro furiosa y le digo, quite de aquí que esta es mi carretera, es la suya, es la de todos los colombianos. El país nos pertenece a todos, el país no es de unos cuantos como lo quieren hacer ver. Entonces yo me bajo y le digo, es mi carretera, no me bloquee la vía. Y se fijan es en las tetas. ¿En las tetas? Estamos hablando de derechos constitucionales. Y se fijan en las tetas, esto es mi Colombia, y le metemos la culpa a las personas que nos gobiernan. Oh, Dios mío, les queda muchísimo tiempo para hacer mimis. O sea, verdad que yo he estado aquí en este mueble y luego me tiré aquí al piso muerta de la risa, porque yo digo, esta es mi Colombia. Y así le... Entonces, aquí algunos dicen tener mucha empatía y algunos, muchos, otros cuantos, dicen querer un país. ¿Qué es querer un país? Acabar con él. Acabar con el Transmilenio, que es, o con los buses, pues acá en Bogotá se llama el Transmilenio. Querer un país es acabar con el transporte que utiliza la clase media-baja, porque siempre hablan de clases, ¿no? Entonces, querer un país es acabar con la cosecha de muchas cosas que se están perdiendo por los bloqueos y joder a los campesinos que bien poquito que ganan, ganan súper poquito, me han dicho que no se ganan ni un mínimo, y joderles la vida a los campesinos porque es que el gobierno tiene que parar bolas. Marica, uno no hace que el gobierno pare bolas jodiéndole la vida a otros seres humanos, por Dios, ¿de qué empatía hablan? Esa es la empatía de la que hablan, jodamos a todos, jodámoslos, porque el gobierno es un hijo de pu. No. Hay muchas cosas que no están hechas por el comité de paro y ya dejamos todos los colombianos que nos vandalicen las calles. Entonces, si es algo hecho por el comité del paro y vamos a que el presidente nos preste atención y los funcionarios públicos nos presten atención, listo, vamos a que nos presten atención. ¿Dónde están los del comité del paro? Y vamos a hacer que todo el mundo publique en las redes qué es lo que pretenden, qué es lo que quieren y a qué acuerdos se pueden llegar. Pero aquí lo único que veo es unas redes llenas de odio, de resentimiento, de personas que no tienen ni puta idea de qué están hablando, no tienen ni
la más mínima idea por qué están peleando y han cogido las carreteras a hacer bloqueos, porque me pasó y les voy a subir el video que me van a regañar, porque miren que por favor no lo hiciera, pero se los voy a subir. Hacen bloqueos a pedir dinero para dejarlo pasar a uno. ¡Wow! Y entonces yo, Elizabeth Loaiza, colombiana, ¿me tengo que mamar eso? Muchos colombianos de bien, de mal, dígale uribista, petrista, dígale estrato 10.000 o estrato cero, ¿nos tenemos que mamar eso? ¿Nos tenemos que mamar? No, pues lo último que falta es que empiecen las pescas milagrosas, que ya empezaron y se empezó a desaparecer una cantidad de gente impresionante. Que si el gobierno, que si la policía, que si el ESMAD, que si los mismos guerrilleros, que si los vándalos, que si el ELN, que si las FARC, que si el M-19, póngale el nombre que se le dé la gana. Pero yo, como colombiana, yo no voy a permitir que hagan eso, no en mis ojos. No me voy a quedar callada y me importa cinco que estén, ay, vamos a hacer un meme de la Loaiza que muestra. Pero así, como les he mostrado las tetas mil veces, y por eso es que, ay, las tetas de Elizabeth Loaiza, y eso es Colombia, se tergiversan las cosas y se van por ahí, se van por otro camino. ¿Quién habla de los bloqueos que no son del paro nacional, sino de vándalos? Voy a buscar el video ya mismo y se lo voy a subir aquí a esas personas para poder pasar. Si ustedes cuentan, el video dura más de 3 minutos. Se lo voy a subir al perfil. Hay más de 100 camionetas, camiones, buses, hay de todo ahí parado. Nosotros pasamos todo eso que llevaba 2 días. Nos pidieron plata, se dio plata y nos dejaron pasar. ¿Es esto del paro nacional o es esto de unos vándalos que están pidiendo dinero por dejar pasar? Yo no me voy a quedar callada. Y apoyo a los que están haciendo bien y están. ¿Qué tal el video que les acabo de mostrar, que me lo tenía bien guardadito para una ocasión tan especial como esta, que somos tendencia en Twitter, porque me metieron a verme las tetas, que las tengo bien puestas de silicona, pero bien puestecitas? Imagínense ese video. ¿El paro es para parar a quién? El paro y todos los comentarios de la gente, yo no les voy a llamar resentidos ni les voy a llamar como les dicen en redes, sino voy a decir cómo le dicen a las personas que tienen alguna acomodación de dinero, porque le dicen acomodada. El paro, me pregunto, ¿no? O sea, una pregunta hacia el aire. ¿El paro no es disque contra la gente de bien? Aquí yo vi mucha gente que no es gente de bien, como le llaman a la gente adinerada o acomodada. Vi gente trabajando, vi gente durante 2 días parada, porque a 20 pelagatos se les dio la gana de parar la economía del país. Y a la gente de bien, ¿qué? A nosotros no nos desacomodaron. Nosotros seguimos nuestro paseo. Yo peleo por esa gente que está trabajando. Yo peleo y mi discusión desde la comodidad de mi casa, desde la comodidad de mi paseo, peleo por la gente que tiene que trabajar, la gente que está ahí en esas mulas y la gente que está ahí parada, no está paseando. ¿Y a quién está incomodando el paro? ¿Y a quién está incomodando esos bloqueos? A la gente que tiene que llevar comida a su casa, a la gente que tiene que terminar su labor para ir a descansar. Ahí es donde yo me molesto. Los colombianos, gente de bien, no, ellos no, yo más bien no digo nada porque pierdo mis seguidores. Yo más bien no digo nada porque a mí no me interesa tener gente que no piensa en mi Instagram, porque si ustedes ven los videos que yo les he publicado, son videos de la vida real que me han pasado a mí. Y donde me duele que yo esté de paseo porque puedo y porque soy una acomodada. Y hayan personas que estén trabajando y no puedan trabajar para tener algún día algún acomodo. Ustedes en el video pueden evidenciar muy clarito la cantidad de carros que les mostré durante más de 3 minutos y medio y no los dejaban pasar. Nosotros, a quienes nos pidieron dinero, a los acomodados, con ese dinero están acomodando 20 o 30 pelagatos que estaban ahí. ¿Y las familias?
de más de 100 personas que estaban ahí, que ¿con qué economía es la que quieren acabar? ¡Vamos contra los ricos! Yo ahí no vi que estuvieran en contra de los ricos ni de los acomodados. Yo ahí solo veo que están en... ¿qué? Ya me enseñó, papá, que si un asalto está amarrado. Pues, pucha, yo les estaba hablando y la verdad llegó Aura, que es quien nos ayuda acá en la casa con todo. Y me hizo así y yo dije, ¿qué pasó? Pues resulta que robaron acá en la unidad. Amarraron a todo el mundo abajo y como Juan Pablo estaba abajo en la cancha jugando, yo dije, Dios mío, Juan Pablo, pero no, gracias a Dios, igual que tenían para robar, no. La casa uno nunca mantiene nada, precisamente por eso, qué miedo, uy, está terrible la cosa, tengan mucho cuidado, la delincuencia está alborotadísima.